Irma Gloria Vanegas Araiza. Soy de Ibarra, ¿no? Por mi marido. Pues muy bonita, porque antes no había la infancia de ahora. Cómo jugábamos, cómo nos paseábamos. Mi papá siempre fue muy, muy cariñoso con nosotros, nos llevaba donde quisiéramos. Ahora es diferente, antes jugábamos a las... con cualquier cosa jugábamos. Pues lo conocí un día saliendo de la iglesia, nos quedamos viendo nomás, pero no le hice mucho jalón, no había muchos muchachos aquí. Bailábamos con los, cuando venían los pitiqueños y no, ya sabíamos quiénes, a quiénes nos tocaba. No había jóvenes muchos. Los compañeros de escuela míos casi todos eran de fuera, de Peñasco, de Sonoita y unos de Hermosillo. ¿En qué escuela estaba? Aquí en la escuela que había Francisco Girón y la secundaria, la secundaria que empezaba, ¿no? Apenas. Y después estudié la... Yo no estudié carrera, ¿no? La mecanografía nomás, que era lo que había. No dejaban a uno salir fuera. Las enseñé. Yo creo que ellas aprendieron de mí ese don, esa cosa. Yo no sé qué sería. Que yo sentía la necesidad de ayudar. No sé de dónde me... Y fui mis hijas ya después, ya que duré años y años en el club sirviendo. Ya, mamá, dice, ya no trabaje, ya está bueno, ya dejé el club. Pero no, yo sentí, yo sola lo voy a dejar cuando yo ya no pueda trabajar. Fíjate, hasta la fecha, cuántos años sirviendo. Ya este año ya no pude, pasado, que estuve recién operada, pero siempre al ser eso, y la agrupación me dio mi reconocimiento por los 16 años que duré de servicio. El Papa Nicolau, vinieron de Hermosillo, ahí tengo el reconocimiento. No pude seguirlas ayudando porque sentí que los presos necesitaban más ayuda, ¿no? Ya era del patronato del Cerezo, ¿no? Y sentía, ¿cómo? ¿Por qué ayudar a la gente del Cerezo? A los familiares, a las esposas de los presos. A ellos los ayudamos mucho tiempo con medicamentos nada más, pero nunca les llevamos. En diciembre, que se junta la familia, los papás de ellos y las esposas y los 5 o 6 hijos de cada uno que están, les hacemos comida, ¿no? Nos regalan una vaquilla y se hace barbacoa y llevamos regalos para los niños. A los que ayudamos son a las familiares de ellos. Carrereamos para acá, para allá, para toda la periferia de Caborca en el carro manejando y echamos gasolina de uno, dinero de uno. Al club no le cogimos un 5 para comprar un taco o una torta. Todo el dinero de las vaquillas que rifábamos se daba en despensas, medicamento, traslados. Hubo operaciones en que ayudamos al médico porque no podían y nos cobraba la mitad el médico y muy pocas, pero hubo muchas operaciones que se hicieron. Sirve mucho, a los hijos les ha servido mucho, pienso yo. Yo me acuerdo que esa vez Roberto, mi hijo, pues tenía unos 10 años. Sí, estaba en la Navidad, pues ese día, ¿no? Y andaba medio enojadón así, ¿no? No era corajudo, nunca me dijo grosería ni nada. Quería un tricarro que andaba en la moda. Se acaba de matar un muchacho acá en el Pueblo Viejo. Y no, mijito, pide lo que quieras al Santo Claus, pero tricar no te va a traer. No, pues yo quiero tricar, pues ni modo, le dije, no te va, no quiero yo, mijito, no me gusta. Y que, bueno, pues así quedó, y así enojado. Bájame harina, vamos a doblar, ya lo llevé a ese cuadro que había, ¿no? Del hombre, y ya bajó en los juguetitos y vio a los muchachitos jugando antes de la Nochebuena. De que llegué al Santo Claus, ya andaban con los carritos, los chamacos. Y ya nos venimos y llevamos los tamales y todo eso. Y ya venimos en el camino.
Ya llegando casi aquí a la casa, y me dice, mamá, dice, venía yo manejando, mi hija y él. Mamá dice, siempre no voy a querer este carro, dice. No, que dile a Santo Claus que no me lo traiga siempre, que me traiga lo que quiera. Ah, qué bueno, mijito. Yo pienso, fíjate nomás. Si el muchachito andaba con el tricar en la cabeza, con esa cosa, enojadito, no me decía nada, pero no quería nada, que no le trajera el Santo Claus nada, porque no le iba a traer el tricar. ¿Y cómo, si no le serviría ver el cuadro de los niños descalzos ahí, cómo estaban? Que vio que le llevamos comida, los carritos con que jugaba, los muchachitos rápidos se bajaron de la cama y carrerían los carritos así. Yo no, por lo pronto no agarré, no pensé. Después dije yo, mira, mi hijo cómo cambió en un momento lo que quería. Pues siento, pues sabe, se me figura que, fíjate, creo yo que ya estoy pagada con lo que he hecho. Ya Dios conmigo ha estado muy pendiente, se me figura, de mis hijos y de todos. Ya creo yo que no necesito mucho los reconocimientos.